Hola, ¿qué tal? Qué alegría estar nuevamente con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar conectados a la plataforma de Pulso Michoacano. Queremos darle las gracias a toda la gente que siempre nos sintoniza a partir de las 8 de la noche. Somos Pulso Michoacano, otro estilo, la mejor opción. Somos el pulso de una sociedad que todos los días cambia. Gracias a toda la gente que se conecta a Radio Mujer Michoacana también, a Voz Informativa, a TV Morelia Online. Iniciamos un programa más. Hoy tenemos un gran invitado que ahorita lo vamos a presentar. Vamos a darle inicio presentando a mi compañero en los controles, Miguel Villa, director y productor. Adelante, compañero. Buenas noches, compañero, y buenas noches al invitado. Y en espera de por ahí de Giovanni, que ojalá que no tarde. Bueno, pues también queremos mandarle un saludo efectivamente a nuestro compañero Giovanni Vega, el encargado de la colonia de Santiaguito, que espero que no tarde en llegar. También queremos mandarle un saludo a mi compañero Vicente Estrada, que por allá anda atorado por problemas viales. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar y el día de hoy tenemos un gran invitado. Él es el licenciado Eloy Pintor Herrera. Él es de la organización Justicia Social en Michoacán. Quiero recordarles que ya él es el tercer participante de esta organización. Queremos recordar, por ejemplo, al licenciado Moreno, que fue el primero que estuvo aquí. Posteriormente fue el licenciado Januario. Y bueno, pues ahora tenemos al licenciado Eloy Pintor Herrera. Licenciado, bienvenido, muchísimas gracias. Muy amable a Pulso Michoacano. Bueno, pues bienvenido, queremos decirle que Pulso Michoacano es su casa. Licenciado, un tema que todas las organizaciones en la ciudad de Morelia, al menos pues donde de lo más cercano de la política aquí, es la participación ciudadana que los ayuntamientos. Yo recuerdo en los últimos 3 o 4 gobiernos municipales no le dan la oportunidad a las organizaciones civiles para que participen en este tipo de eventos. ¿Qué nos puede decir usted, licenciado, de todo esto? Bueno, como lo planteas, José, gracias por la cortesía que has tenido desde el primer momento que nos conocimos. Fuiste muy atento, has sido muy atento. Este programa va creciendo y los felicito por ese entusiasmo, esa objetividad. También crece gracias, sí, a la colaboración de ustedes. Ustedes son gente que no son políticos, pero que sí le saben y le inteligen esto de las leyes. Sí, mira, qué bueno, tocas tres puntos que yo creo que lo podemos desmenuzar en esta participación en tres partes. Lo que tú comentas, la participación ciudadana, el tema de las organizaciones y el tema de la política social que hacemos. Ajá. Porque hay una confusión. Tú dirás por dónde le entramos. Usted, su boca es medida, licenciado, bueno, pues, me guste. El tema de la participación ciudadana es un tema bastante interesante que casi la mayoría de los gobiernos municipales solamente nos dan a tole con el dedo y hasta donde ellos quieren que sepamos nosotros. Así es. Adelante. Mira, vamos a versar entonces sobre algunos antecedentes que tenemos aquí en el estado de Michoacán, José. De acuerdo. La participación ciudadana, yo me he preguntado y en reuniones con organizaciones, con bastantes gente que somos inquietos, liderazgos, organizaciones, y yo les he hecho alguna pregunta, ¿a qué se debe que cada día la gente es más apática? ¿Participa poco en alguna acción política del gobierno? ¿No se involucra en los problemas sociales comunes? Perdón que lo interrumpa, sí. Vengo de una reunión donde se acaba de elegir el encargado del orden de la colonia Granjas del Maestro. Sí. La colonia tiene alrededor de 600 personas y participaron 50. Bueno, ese es un claro ejemplo. ¿Por qué la gente, les digo yo, se queja tanto y participa poco? ¿Por qué no nos empezamos haciendo esa reflexión? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la razón, José? Bueno, yo intuyo, deduzco y aporto que esto en gran medida es porque los espacios de participación del gobierno, de los tres niveles, bueno, el más inmediato que son los municipios, los ayuntamientos o las presidencias o quien está al frente,
lo tiene cooptado, lo tiene limitado, lo tiene reservado para sus cuestiones muy personales, aquellas cosas a modo, y las también las tiene reservadas para sus grupos a modo. De tal manera que entonces la participación ciudadana, que es el primer punto, pues queda delegado, queda rezagado, queda al margen. Recordemos que, y es bien curioso esta historia, porque ustedes recordarán, por ejemplo, voy a señalar algunos personajes que con mucho ahínco promovieron en aquel entonces, estoy hablando, ¿qué sería por allí? Yo creo que en el 2005, 2007, por ahí, por ejemplo, el diputado Raúl Morón, que luego fue candidato y senador, cuando era diputado... Y quiso ser el gobernador. Bueno, pues promovía con una defensa y un ahínco y una dedicación sobre el tema de la participación ciudadana. Se promovieron entonces lo que conocemos como unas figuras que ahí se quedaron, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, dándole esa opción. Incluso se hablaba del presupuesto participativo, que va más allá todavía. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues llegaron al poder, fueron presidentes, nunca instalaron un consejo ciudadano democráticamente elegido, porque no confundamos, hay por ejemplo el Consejo de la Ciudad, que ese es un grupo honorífico que se va creando pues a modo, ahí es una componenda de ciertos perfiles, talentos, no dudo que hagan, que quieran aportar algo, pero no están regidos bajo una normatividad como lo viene siendo la participación de los consejos ciudadanos, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es por poner una historia, nada más hay que poner las cosas como son. Luego tenemos, por ejemplo, allí en el año que sería la 76ª legislatura con Alfredo Ramírez, que promovió le metió mano incluso al artículo 118, que hablaba en ese tiempo de esa ley que impulsó Raúl Morón y otros más actores, pues, desde luego, pero yo recuerdo pues como un referente de con ese ahínco, pues, con esa dedicación, ¿no? Que ay, ya por fin se van a abrir los espacios de participación para los ciudadanos, vamos a poder establecer una participación más democrática, más directa, más participativa, y se defendía con fiereza esas posturas. Llegaron y ya se olvidaron, y se quedó en ese registro. Se por fin se genera esa primera ley en el artículo 117, 115, 17 y 118, se genera estas nuevas disposiciones. Bien, gracias Giovanni, gracias. Y se generan estas nuevas disposiciones donde se establece precisamente los temas estos de la participación ciudadana. Ya se incorpora a una ley orgánica municipal del estado de Michoacán. Y luego en el periodo de 2017-2018, con una fiereza igual, entra el actual gobernador Alfredo Ramírez, y de igual forma le meten mano y se generan, incluso recordemos, se amplían las participaciones de las comunidades indígenas, se les da vida, ¿sí? Ey. Y entonces ahora se trasladan al artículo 150, 51, 52, 53, creo y 54, que hablan de la participación ciudadana, pero y a pesar de que se establece que los ayuntamientos, una vez instaurados, conformados, están obligados a convocar a la sociedad a que integren esos consejos ciudadanos y que fomentarán y que darán apertura, pues simplemente... Pero sí. Perdón que lo interrumpa, licenciado, pero cuando Raúl Morón entró, él se quejaba que era muy poco tiempo desde la entrada hasta la ley donde le marcaba el tiempo límite para la creación de estos organismos. No. Y él mismo participó en la creación. O sea, por eso digo que inconsistencia, ¿no? Sí. De tal pareciera que entonces a la gente, a los grupos, a las organizaciones las utilizan, llegan con sus propósitos, cumplen sus propósitos, y después ya no hay opción de participar. Permítame un segundito. A ver, sí, adelante. Bueno, pues les estamos recordando que estamos a través de Pulso Michoacano, la página, el portal por Facebook, Voz Informativa, Radio Mujer Michoacana, TV Morelia Online. Y ya tenemos el ingreso aquí a la cabina de mi compañero Giovanni Vega.
viene bien contento porque el Morelia ganó el día de ayer. Bienvenido, compañero. Así es, amigos, amigos de Pulso Michoacano, gracias por estar con nosotros. Recuerden compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano. Y bueno, antes que nada quiero pedirles una disculpa por haber llegado un poco tarde, amigos de Pulso Michoacano. Teníamos alguna serie de actividades ahí en la colonia de Santiago. Ustedes bien saben que estamos todavía ahí trabajando y representando esta gran colonia, esta gran comunidad. Y bueno, el día de hoy tenemos, la verdad, una participación muy interesante por parte del licenciado Eloy Pintor Herrera, que bueno, está platicándonos un poquito de la participación ciudadana en democrática. Y bueno, pues igual continúen, amigos, ahorita yo me adhiero a la plática, no voy a veniros a cortar la inspiración. Y arriba el Morelia, cómo no, ganamos ayer, cortito ahí, 1-0, pero bueno. Ahora sí, licenciado, adelante y continúe. No, gracias, Giovanni. No, una disculpa. No, está, es parte esto de la integración, ¿democrática? De la incorporación democrática, sí, ya nos integramos. Entonces, bueno, así se ha dado, José. Nada más para que le pongamos ahí algo de ingrediente. Licenciado, ¿el poder los absorbe de tal forma que no tienen la capacidad? Por eso yo partía diciendo, haciendo esa pregunta, esa reflexión, cuando nos hemos reunido con varios liderazgos y yo les he preguntado, ¿se han preguntado ustedes, compañeros, cuál es la razón, el motivo? Giovanni me dice que tú vienes de ahorita de un proceso de elección donde con una población muy amplia en Granjas del Maestro, la conozco muy bien, siendo una población de más de 600 habitantes o casas, ¿verdad? Porque es muy amplio. Participan 50 para elegir a un encargado del orden. Sí, y la pregunta es, ¿cómo es posible que teniendo tantos problemas en sociedad haya tanta apatía de la gente? Y bueno, el razonamiento que nosotros hemos concluido como una aportación es de que se debe a que pues nos abren, nos aparentan abrir los espacios de participación las autoridades, en este caso la autoridad inmediata que son los municipios, porque bueno, son tres niveles, no estatal, federal, pero los inmediatos, que es donde se tiene la problemática común, ¿no? El problema de inseguridad, que si la basura, que si los servicios, que si el agua, que si el drenaje, la infraestructura, que si las escuelas, las que si placas, los niños, que la vialidad, etc. Los panteones, etc. Entonces, nos aparentan abrirnos la posibilidad de que somos parte. Uh-huh. Incluso a los mismos encargados auxiliares. Sí, los auxiliares de la autoridad. Le limitan esa facultad. Y estábamos hablando, pues, entonces, que tenemos las circunstancias de que algunos actores que después, con una fiereza, un ahínco, han defendido esa posibilidad de abrir, de aperturar esa participación, pues hasta el día de hoy, pues son como buenos deseos, ¿no? Como buenas intenciones, porque no se materializan. Entonces, ya llegamos ahorita al tema que reflexionábamos de cuando estaba nuestro gobernador actual, Ramírez Bedoya, cómo, bueno, se crea, se modifica. ¿Qué se agregó en estas nuevas reformas que se dan? En el artículo, insisto, es un capítulo, el capítulo 29, es del 150 al 154, lo pueden revisar de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, donde se abre esa opción de la participación. Y ahí se establece dos factores que yo identifiqué muy interesantes. Uno, que tienen obligación los ayuntamientos de instaurar y de conformar esos consejos ciudadanos después de los 90 días de haber conformado ya el ayuntamiento como tal. Y la segunda, que tienen que asignar presupuesto para que las acciones o programas que va a hacer ese consejo, pues pueda desdoblar sus actividades. Licenciado, perdón, una pregunta. Sí. Perdón la ignorancia ante, pues, el conocimiento que usted tiene. No, con humildad la damos la opinión. ¿Cuál va a ser la forma para elegir a cada uno de los integrantes? Porque yo he visto que en varios ayuntamientos, bueno, pues entra el compadre, el amigo. Es más un tema político que un tema ciudadano. Que de hecho, eso yo honesto, licenciado Eloy, de mi perspectiva y mi punto de vista para una democracia real en México, tiene que partir no de partidos políticos, Para mí es de consejos ciudadanos, pero reales, que partan desde una colonia a posteriormente ser un sector y luego de un sector ya una cuestión de un municipio, pero
con consejos, no con una sola persona que proviene de un partido político, porque ahí hay intereses ya de antemano, ¿no? Mira, Giovanni, es toda una instrumentación que requieren los ayuntamientos generar al interior a través de Cabildo, porque estamos hablando, bueno, dice la ley en el 150, que los ayuntamientos promoverán, impulsarán, generarán la participación ciudadana. Bueno, la participación ciudadana es más usual o más objetiva o más precisa cuando se trabaja, en este caso, por ejemplo, a través de organizaciones, porque tienen objetos muy definidos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, da la opción y dice, bueno, se va a crear, ejemplo, se tiene que crear un consejo, digamos, del deporte, un consejo del cuidado de animales, de cultura, un consejo de cultura, etc, etc. Pero ellos justifican, dicen, no, es que ya tengo mi secretaría, sí, está muy bien, pero la pregunta que yo les he hecho muchas veces a las autoridades, bastantes, porque esta lucha, este trabajo, lo hemos hecho, los hemos confrontado, traigo oficios aquí por si se requería presentarlos, que les hemos solicitado. Primero, amigo que nos ve, hemos dicho, los presidentes no son los hombres más sabios, más inteligentes del municipio. Esa perspectiva, esa idea, tenemos que quitárnosla. La forma de resolver los problemas comunes, ordinarios de una sociedad, es a través de la participación ciudadana. Pero ellos, luego, cuando les va mal, como ahorita que se ha venido una oleada enorme de violencia, ellos dicen, pues es que yo estoy haciendo lo posible, ¿y por qué no involucras a la sociedad para que sea parte de ese cuidado? ¿Qué serviría más? Ayer hubo un evento donde Alfonso Martínez anuncia, no recuerdo la cantidad, pero una cantidad enorme de cámaras. Las cámaras, 20 patrullas. Una cantidad enorme, muchas colonias. ¿No dará mejor resultado, Giovanni, que hagas esos comités ciudadanos, que involucres a los vecinos, que les des ese poder de decisión, de resolver ciertos problemas en conjunto, les habilite ciertas herramientas y resuelvan sus necesidades comunes? No se los puede dar, licenciado. No, pues no se puede. Pero no se los puede dar, porque si no, el reto es lo que necesita, son votos. Ah, bueno, ya estamos cayendo a la razón. Todo esto tiene un trasfondo. Decíamos, bueno, ¿por qué no se le da esa oportunidad a la sociedad, al ciudadano ordinario, común, aquel que tiene una dedicación, a veces hasta altruista? Miren, hay tantos personajes, tantos actores. Ahí tiene uno, encargado del orden. Paga porque lo rente, ¿no? Así estamos nosotros también. Y gasta de su dinero. Y gastamos a veces porque queremos servir a la sociedad. Es un estilo de vida, es una vocación de servicio. Entonces, ¿por qué no buscar a esa gente que tiene experiencia, talento, a las organizaciones que tienen mucha experiencia, mucha trayectoria, y les dan esa opción de participar? Ah, no los invitan, porque todos los actores políticos de todos los partidos lo que buscan es gente servil, gente que sea acomodadiza a sus intereses, que sean obedientes. Pues tú, Giovanni, no vas a entrar. ¿De quién? De, como que me sonó. No, pues de todo, de todos los actores. De México. Miren, estos problemas no se van a resolver, esta creciente oleada de problemas en todos los aspectos, de violencia, de inseguridad, de desconfianza, de miedo. Hay un problema muy severo que estamos viviendo en sociedad, que es la depresión. Es cierto, muy cierto. Entonces, eso no se va a resolver si no somos solidarios, copartícipes, con empáticos. Empáticos. Entonces es ahí donde está el tema, el punto al que queremos llegar. Que como es incongruente, los políticos, y luego se quejan también porque dicen, pues es que nos tiran mucho, nos atacan. No, es que no han entendido la forma de gobernar, la necesidad que tenemos los ciudadanos actual de que se gobierne. ¿Cómo? Cuando se involucre y se participe más a la sociedad. La reglamentación ya está. Yo quisiera preguntar de los 112 municipios, porque bueno, está la comunidad indígena, que son los, ¿verdad? ¿Cuántos 113, 112 municipios? 112. ¿Y el indígena? El de usos múltiples. Así es. Usos múltiples.
Perdón. Salón de fiestas. ¡Órale! Salón de fiestas Cherán. No, no. No, saludos pero... a nuestros amigos de Cherán. Una disculpa en nombre de Dios. Esas cosas. Una disculpa como hoy aquí no se le puede cortar. Todo fue en vivo. Demostré bueno, mi ignorancia. Son detalles que son subsanables aquí entre amigos que estamos es correcto, en la pantalla. Lo bueno que estamos solos, no nos no. Entonces, pasa esa circunstancia de que, ¿por qué preguntar cuántos municipios han integrado consejos ciudadanos elegidos democráticamente? ¿Qué tienen que hacer para contestar a lo que se preguntaba? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, primeramente, si ya tenemos esa ley principal, hay que hacer la ley reglamentaria, instrumentarla, ¿cómo sería? Bueno, ningún regidor que yo conozca, pues tampoco va a hacerlo porque va contra los intereses de los presidentes, ya deberían de estar trabajando en ello. Vamos a hacer la reglamentación de lo que se va a establecer para la participación de esos consejos ciudadanos. Pero no lo hacen porque van a ser actores incómodos, críticos. Yo les he dicho, tan importante es esto, Giovanni y José, de integrar estos consejos, que la ciudadanía hagamos conciencia de ello, que para mí más vale un ciudadano modesto, el más modesto que quieran, el más modesto que ustedes quieran, pero funciona mejor que le esté cuestionando y revisando las actividades, los programas, los presupuestos, las acciones que se van a emprender, al auditor o al contralor interno de los ayuntamientos, porque ¿quién pone a los contralores? La presidencia. Pues nunca va a ir en contra de su patrón. Exacto. Nunca le va a hacer una mala observación. Muy bien, bueno, pues vámonos a un corte comercial, vámonos hasta el Cerro del Quinceo, continuamos con la oferta de lotes de 7x16 en 60,000 pesos con 57 mensualidades de 1,000, con un enganche de 3,000. Estamos ubicados en Jurista Republicano 143C de la colonia Ignacio Ramírez, frente a la Macroplaza Estadio. Háblanos al 44 33 47 24 25. Ya está, ahí está tu oportunidad de hacerte de un bien inmueble con nosotros, con Grupo Inmobiliario Quinceo. Así es, gracias Grupo Inmobiliario Quinceo por estar en Pulso Michoacano. Y recuerden, amigos, compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el pulso del día de hoy y sobre todo la opinión de nuestro amigo, el licenciado Eloy. Amigos, vámonos a una pausa. ¿Somos? ¡Pulso Michoacano! Y arriba Morelia, venga. Gracias, amigos de Pulso Michoacano, gracias por estar con nosotros. Recuerden compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano y sobre todo la participación que tenemos el día de hoy de nuestro amigo licenciado Eloy Pintor Herrera con el tema Participación Ciudadana Democrática, que la verdad es un tema bastante importante para la sociedad, para que se puedan corregir ciertas cosas que tenemos hoy en día y que estamos padeciendo. Rapidísimo quiero comentarles, el día de hoy, un asesinato en la colonia Isaac Arriaga, dos asesinatos en lo que es entre el Vergel y otra colonia que no recuerdo el nombre, dos homicidios también en la tenencia Morelos
y 4, que bueno, ya no le corresponde a la capital michoacana, pero está dentro del estado de Michoacán, encontraron 4 cuerpos en el municipio de Cuitzeo. ¿Y en Apatzingán? Y en Apatzingán, no, amigo, entonces si ponemos a hacer cuentas, yo creo no, que hoy no terminamos, es de hoy nada más. Amigos, vivimos en una sociedad muy convulsionada, licenciado. ¿Cree que en este momento tenga que darle un vuelco la visión que tiene, por ejemplo, en este caso, el presidente municipal, junto con la visión que tiene el gobernador del estado? Porque al final de cuentas nosotros como ciudadanos estamos en medio, donde pues efectivamente nos den la participación, nos den voz y nos escuchen y atiendan a lo mejor las súplicas de oye, tenemos identificado tal y tal domicilio, tenemos identificado que tal a tal horario hemos visto, hemos sabido de asaltos. ¿Cree que ya es necesario que ya cambien esa visión de la seguridad de Morelia es mía, no es tuya, ¿no? Y se pelean y al final de cuentas no hay coordinación. Yo creo que a grandes males, grandes medidas. Uh-huh. Y yo creo que los políticos hoy que están tan deteriorados, tan devaluados, no les va a quedar de otra, Giovanni. No hay forma de resolver los problemas. Tal vez no se resuelvan todos, tampoco esto es mágico, ¿verdad? Porque hay ciertos temas que rebasan incluso la organización vecinal, ¿verdad? Y hay otros temas como, por ejemplo, las adicciones, que es algo tremendo. Por ejemplo, temas del crimen organizado, etc. Pero sí se van atenuando. Aquí les voy a comentar yo algo, también hemos concluido con varios compañeros, porque nos reunimos a tratar de entender, José, qué podemos aportar. Somos gente que nos interesa esta sociedad, esta ciudad, y siempre estamos aportando, como lo que hicimos ahora con la integración de este maravilloso grupo. Perdón que lo interrumpa, ¿sí tienen ustedes correlación con las autoridades? Sí, claro, pues nos vemos todos los días demandándolos. Sí, no, pero yo me refiero. No, pero en buena onda, Lee. En buena onda. Bueno, lo que pasa es que hay un dato interesante. Nosotros durante mucho tiempo hemos estado acercándonos con muchos de ellos. Si nos damos cuenta, se han vuelto insensibles. Ya no les interesan si uno va y les hace un manamacho, un plantón, una manifestación. No. Yo les digo a los compañeros, y que me disculpen muchos políticos que voy a pisar callos, pero ya no entienden con palabras. Bien. Hay que demandarlos. Por eso nosotros estamos promoviendo la cultura de la legalidad. Sé que nos exponemos y por eso somos un grupo amplio, porque entendemos los peligros, los riesgos, porque estamos pisando intereses, pero de otra manera no entienden. O sea, ¿qué la autoridad no entenderá, por ejemplo, el tema del reemplacamiento? Que por cierto ya cobré mi chequecito por fin, ya. Ya es una conquista más. Pero, por ejemplo, que ellos saben muy bien que esto es inconstitucional. Lo aprueban. ¿Sí? Y hay muchos temas que ellos saben que están mal. Y lo aprueban. Licenciado, antes de que continúe, ¿por qué no nos dice? ¿Por qué no nos deja clara? Ya lo mencionó el licenciado Moreno, pero que nos lo vuelva a mencionar usted, sí. Que nos deje claro cuál es la forma, el procedimiento para que esto tenga fluidez para una demanda. El licenciado Moreno nos decía de que no, que hay que ir al lugar donde se paga y recopilar el recibo para hacer la correspondiente demanda. Ahora, el gobierno del estado está haciendo está contrarrestando todo esto por medio de anuncios en todas partes. Sí. Es una lucha. Yo quiero regresarme a dos aspectos para situar bien esto que comentas, que es muy importante. Primero, lo que estamos, para darle secuencia a lo que estamos tratando, José, si me permites. Sí, de acuerdo. Uno, es bien importante la participación ciudadana para resolver los problemas. A grandes males, grandes medidas, ya lo dijimos, y entonces tendrán que abrirse, tendrán que involucrarse con el pueblo, con la sociedad. El discurso es uno y la realidad es otra. Muchos seguidores que tienen los actores, cada grupo, cada actor político tiene su grupúsculo, vamos. Uh-huh, sí. Y atrás de ese grupúsculo siguen otros que son los invitados, ¿no? Y así se van. De tal manera que el control lo tienen unos cuantos, el poder. Cuando les va mal, entonces la sociedad, vente, ayúdame, vamos, involúcrate. Y cuando se están equivocando en esas decisiones equivocadas,
pues ahora sí requieren el respaldo. Ahora sí surgen las organizaciones sociales. Ahora sí vamos a hacerle frente. O no me cuestiones. Y yo pienso que se debe de cambiar esa mentalidad rancia, porque es una mentalidad rancia, ya está pasando de moda. La misma necesidad y los mismos problemas tan graves, tan fuertes, tan amplios, pues obliga a que deben de involucrar a la sociedad en la toma de decisiones. Ahí tenemos esa figura, nada más para cerrar ese punto. Eso ahí se encuentra establecido en el 150. La pregunta es, ¿por qué Alfonso, todos los demás municipios no han integrado esos consejos ciudadanos? ¿Qué vamos a hacer nosotros y cuál fue la razón por la que nos integramos en este gran frente que se llama Justicia Social en Michoacán? Porque todos estábamos desbalagados, nos conocemos como compañeros, como abogados. Dijimos, oye, tú traes el tema de impuestos, tú traes el tema del agua, tú traes el tema de participación ciudadana, tú traes estos temas. Pues tenemos que juntarnos, porque solo no vamos a avanzar, no hemos avanzado lo sustancial hasta ahora que nos hemos reunido, que nos hemos juntado para ir tratando ciertos temas. Y de esta manera, entonces, es como nosotros ya entendimos, es unidos, es organizados. Como nosotros nos organizamos, así tiene que estar organizando la sociedad. Pero ¿cómo se va a organizar la sociedad si no hay espacios de participación? Por eso insisto que uno de los problemas es, ¿por qué la gente es apática? Pues porque no hay espacios de participación. Es correcto. Porque no es tomada en cuenta. Porque te van a llamar, Giovanni, para que les digas, para que ellos te digan, vamos a hacer esta actividad en tu colonia, Santiaguito, ¿verdad? Entiendo. Sí, Santiaguito. Pero las reglas son estas, Giovanni. El día de mañana vienes a votar. Te ocupo que me juntes gente para que vamos a una faena, alguna actividad. Pero yo te digo cuándo, a qué horas, cómo. Es más, te vas a posicionar en aquel lugar para que la foto salga bonita para el presidente y es puras fotos. Eso se tiene que romper. Tenemos que romper eso. No le da la oportunidad de que. A la gente, claro. A la gente trabaje. No, pues no, dice la gente, nada, me estás usando. Entonces tienen que darle participación. Ahí está la ley. Que cumplan la ley. Que se hagan las instrumentaciones necesarias y nosotros como grupo, ahora como en este gran frente, vamos a demandar. Ya estamos encauzando las cosas porque vamos a ir al Tribunal de Justicia Administrativa, que gracias, afortunadamente ya contamos con un Tribunal de Justicia Administrativa, para exigirles que genere las condiciones que si no lo han hecho por omisión, los obligue a que hagan esa instrumentación legal para que la gente empiece a participar. Esa es una forma, José. Licenciado, integrantes de su grupo nos mencionaban que usted está trabajando un tema bien interesante sobre la dependencia de bienestar. ¿Por qué no nos platica de esto? Muy bien. Está ligado con esto, ajá, desde luego. Estamos ya abordando lo de la ley orgánica municipal, los consejos ciudadanos. Vámonos ahora al tema de la Secretaría del Bienestar. Bueno, en el 2015, Giovanni, se integra la primera ley en el estado sobre la, se llama, tiene un nombre largo, a ver si lo recuerdo bien, es ley de impulso y fomento a las actividades realizadas por las jurisdicciones de la sociedad civil del estado de Michoacán. ¡Ah, caray! Así se llama. Que es un pergamino. Sí, es un pergamino. Y entonces, bueno, en esa ley se obliga, incluso es la misma situación que tenemos en la ley orgánica municipal del estado de Michoacán, donde se convoca y se manda llamar a las organizaciones para que hagamos un padrón y se pueda conformar lo que es el Consejo Técnico Consultivo. Ese Consejo Técnico Consultivo tiene que ver con este grupo tiene como función realizar una planeación, una programación de definición para generar acciones de fomento en favor de las organizaciones de la sociedad civil del estado de Michoacán. Bueno, a pesar de que se integró ya el reglamento, ahí sí, ya se integró un reglamento, se hicieron unas convocatorias, está viciado, ahí hay un vacío en la ley, en esa reglamentación, porque dice que para que se integre el Consejo Técnico Consultivo tiene que integrarse por 10 integrantes, representantes de organizaciones de 10 zonas o regiones. Esas regiones las tomamos de acuerdo a la circunscripción que maneja la Secretaría de Salud, que son 10 regiones, y esas 10 regiones tienen que estar representadas, un representante. Pero en los hechos, nosotros sabemos que las organizaciones, yo formo parte de una organización que se llama Si No Hay Justicia No Hay Paz Social, la Asociación Civil Legalmente Constituida, y esa donde se tiene que integrar una región, por ejemplo,
pues habrá una o dos. ¿Sí, sí me explico? Sí. Entonces, cuando se hace la convocatoria, no se reúne el quórum suficiente, y entonces no se conformó en ese momento, en ese periodo estaba el actual diputado Juan Carlos Barragán, hizo un intento, él de alguna manera ayudó, pero bueno, otra también retrasó, o sea, son los juegos que ellos mismos juegan, ¿no? Con tal de que, bueno, salí librados y yo ya cumplí, yo ya salí, y no se integraron las cosas. Entonces, hoy que entra esta nueva secretaria, bueno, la anterior era Carolina, la que acaban de cambiar ahora en diciembre, nosotros nos fuimos, ya no insisto, a pláticas, porque aquí traigo oficios que les puedo mostrar de peticiones, oye, ya por favor, integra el consejo consultivo, porque las organizaciones requieren, tú por ejemplo, les pides, un ejemplo, les pides a las organizaciones que se dedican al tema de adicciones, que cumplan con su normatividad, todos sus protocolos, la norma oficial mexicana 028-029, los protocolos, etc. Y están enlistadas en esas actividades, en su artículo 5 de la Ley de Fomento de las Actividades Realizadas de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y resulta que en ese rubro, pues dicen las organizaciones, algunas, pues cómo quieres que cumpla si tú, dentro de este organismo que tienes que ayudarme, Secretaría del Bienestar, pues ni siquiera integras el Consejo Técnico, o sea, no me dan ninguna herramienta, no hay ningún apoyo, no hay ningún apoyo, ningún incentivo. Entonces, esas son las contradicciones, y así como esas, se encuadran muchas actividades de organizaciones que realizan diferentes temas tópicos, de atención a animales, de cultura, de ecología, de etc. Ninguna recibe apoyo. Yo les he dicho que las organizaciones de la sociedad civil son tan importantes en nuestra sociedad que esas las encontramos en los rincones más apartados del territorio michoacano, y ahí siempre vas a encontrar una mano amiga que te va a atender, te va a resolver, te va a ayudar a mitigar, a coadyuvar, a gestionar un problema, y son aquellas que están donde el gobierno no llega o no quiere llegar. Licenciado, en este caso, por ejemplo, en la dependencia de bienestar donde está Juliana Bugarini, en algún momento que no se está cumpliendo con la normativa, ¿usted a quién demandaría? ¿A la dependencia o a la secretaría? A la secretaría. En la secretaría ya hemos iniciado, aquí traigo algunos documentos, en la secretaría ya hemos iniciado, nos fuimos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la INAI, ¿verdad? Y hay una determinación, hay una resolución que ustedes aquí la pueden determinar, donde dice que fue fundado el recurso de revisión número IMAIP Revisión 1253 del 2022, donde dice que resultó fundado, ¿verdad? Fundado esta primera parte, y donde se le está solicitando información oficial, por ejemplo, si se han aplicado presupuestos. ¿Puedes leerla, Giovanni? Sí, ¿cómo no? Ahí están las preguntas. Lo que hicimos primero, lo que estamos haciendo, es recabar información, porque no teníamos información, obviamente, nosotros, al estar fuera de la dependencia, pues para eso sirven estos instrumentos valiosos de acceso a la información. Este tema que ahora a nivel nacional pues está tan... Ya lo quieren tumbar. Pero qué interesante es que se esté tocando esto. Yo les digo, qué bueno que está este conflicto, no porque esté a favor de que no se nombre el comisionado, sino por la importancia que está ahora saliendo a la luz de toda la sociedad, de la función tan importante que hace esta dependencia. Y antes no se sabía. Entonces, nosotros hemos acudido a esta instancia, a este recurso de la información, precisamente para que nos determinen. Si tú revisas casi al final... Sí, aquí vienen los puntos. Está una sanción pública a la actual secretaria del Bienestar, que se le tiene que hacer por omisión en información y por no darnos el material suficiente. Pero ya contamos con lo necesario para, igual, con varias organizaciones, iniciar nuestra demanda igual por omisión para la integración de ese consejo técnico consultivo. Permítanos un segundito, licenciado, vamos a tener que recurrir nuevamente a otro corte. Sí, claro. Todavía tenemos otro bloque para conocerles más de toda esta situación tan importante y tan medular de
de la organización del gobierno del estado. Vamos a regresar, nos vamos a los lotes, al Cerro del Quinceo. Son lotes de 7x16 en 60 mil pesos, con 57 mensualidades de 1000 y un enganche de 3000. Ubícanos en Jurista Republicano 143C de la colonia Ignacio Ramírez, o háblanos al 44 33 47 24 25. Esta magnífica oportunidad no la puedes desaprovechar. Así es, vamos a mandar saludos rapidísimo, amigos. Queremos mandar saludos a Alfonso Compeán, Jorge Peralta Pineda, también muchísimas gracias. Sei Alegre dice, si no hay justicia, no hay paz social. Saludos al maestro Eloy. Alfonso, buenas noches, amigos de invitado. José Amparo García, saludos, profe. Saludos a Lick Eloy, José, a Giovanni. También Sergio Pantoja, saludos, amigo Checo. Buenas noches. Y a todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden, amigos, hay que compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano. Vámonos, amigos, a una pausa y regresamos. Somos Pulso Michoacano. Eso, y arriba el Morelia, como no, también. Vámonos. Gracias, amigos de Pulso Michoacano, gracias por continuar. Recuerden, hay que compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano del día de hoy. Y bueno, vamos a darle una lectura rápida a la parte séptima del resolutivo. Habla de los efectos de la resolución. Dice el primero, se ordena al sujeto obligado que dentro del plazo de cinco días hábiles, dé respuesta completa y accesible a la solicitud del acceso a la información. Ya nos maneja el número de folio, en la modalidad solicitada por la parte recurrente. Luego también por ahí el punto número 2 dice notificar a la parte recurrente la respuesta referida en el punto anterior, en la vía indicada y en la modalidad solicitada. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida por el solicitante de la información, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En estos casos, el sujeto obligado deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. En el punto número 3, informar a este instituto sobre el cumplimiento dado a esta resolución, en el entendido de que deberá remitir las constancias que así lo acrediten, el contenido de la respuesta y la constancia de notificación. Para dar cabal cumplimiento a la presente resolución, se le otorga al sujeto obligado un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación que se le haga de la presente resolución. 5 días hábiles a partir del día siguiente.
Y ahí viene, aquí viene lo bueno, y qué es lo que está dado, comentando aquí nuestro amigo el licenciado Eloy. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no dar cumplimiento perdón, a la presente resolución por parte del sujeto obligado, este instituto impondrá las medidas de apremio consistentes en amonestación pública. Ello de conformidad con los artículos 117, fracción tercera, y 156, fracción primera, de la Ley de Transparencia. Cabe mencionar que las resoluciones de este instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Así es que hay una amonestación pública para estas personas que me imagino Secretaría no cumplieron, ¿verdad? Secretaría del Bienestar del Estado. Y que no cumplieron, me imagino, ¿verdad, Lic? No, es la licenciada Juliana Bogarini. Así es. Sí, necesitamos poner el nombre. Ella es la que ya se le amonestó de esta forma, lo que estabas leyendo. Es correcto, amigo. Así sí, es. Así entonces, es. Lic, al final de cuentas estamos ante una resolución de un órgano que aquí lo mismo lo comenta. Entonces, es el organismo idóneo para dar este tipo de resoluciones. Y en segunda, y la más importante, también es el órgano para dar ciertas... castigos, para que la gente de Pulso Michoacano nos entienda, a esta secretaría, que de hecho esto nos demuestra, para todos aquellos amigos de Pulso Michoacano que tengan la necesidad de informarse, de tener algún dato importante de alguna de las secretarías o de alguna de las instituciones del gobierno, tanto estatal, federal, municipal, pues bueno, hay las formas y los medios para poder conseguirlas. Y hay procedimientos y procesos como este que tenemos aquí en nuestras manos, aquí en Pulso Michoacano, que demuestran que sí hay la forma y la manera para poder llegar a ellos, y sobre todo que la parte contraria, Lic, al final de cuentas la autoridad responsable, tiene ahora sí que la obligación de darnos en un plazo, en un tiempo, amigos. Y también, si no lo hacen, también igual hay amonestaciones, y me imagino que hay otro tipo de circunstancias todavía más fuertes. Licenciado, no sé si nos pueda comentar a lo mejor alguna otra situación en la cual puede caer, por ejemplo, aquí la Secretaría del Bienestar, si siguen sin cumplir esta resolutivo. Sí, nosotros con el equipo, ahora con el grupo multidisciplinario Justicia Social en Michoacán, que lo conformamos varios abogados, y nos estamos ya dividiendo el trabajo para ser más efectivos. Uh-huh. Este es un inicio, esto apenas comienza, porque con esto ya estamos sacando la información suficiente. ¿Qué información tenemos ya, por ejemplo, en nuestro poder? Bueno, tenemos los presupuestos que se han aplicado en los últimos años de la Secretaría del Bienestar en temas de coparticipación social sobre la aportación a las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos, por ejemplo, qué políticas, qué acciones se han hecho, cuántas veces han sesionado para atender este rubro que es su obligación de atender a las organizaciones de la sociedad civil. Y así como esas son, bueno, varias preguntas e información que ya tenemos, que será materia prima, insumos para nosotros, para irnos precisamente a los recursos ante el Tribunal de Justicia Administrativa y obligar. Y la sanción pública, pues esa, desde luego, tenemos que sacarlo a flote, ¿no? Porque hoy son funcionarios y mañana van a ser candidatos. Entonces hay que recordarle a la sociedad quiénes son los personajes que no cumplen con su deber. Esto es una obligación que tenían. Tan es así que hay una sanción pública, ¿verdad? Entonces el equipo es muy amplio. Yo agradezco de verdad a todos mis compañeros, a Alberto Moreno, al licenciado Januario. Saludos. A todos, a Nacheila, que nos ayuda bastante, bastante también, un saludo de todo lo que, la aportación, pues varios compañeros, Gaspar, Eduardo, algunos que me gustaría que también que acudieran, porque nos estamos dividiendo, como ustedes se dan cuenta. Ya vino Alberto a tratar el tema del reemplacamiento. Ya vino Januario a tratar el tema del agua. Ajá. Ya he estado yo tratando el tema de la participación ciudadana, del tema de la Secretaría del Bienestar. Hay otros temas muy amplios, de temas de medio ambiente, de muchas cosas, ¿no? Del tema de las grúas, de los abusos de los particulares. Es decir, es un equipo muy amplio que estamos organizándonos para darle un servicio a la sociedad. Todo esto
como lo dijimos, aportamos parte de nuestro conocimiento, de nuestro tiempo. No andamos buscando chamba, chambas tenemos bastante los que estamos al frente en esto, sino es una aportación al ver que estamos en un caos, navegando en una situación complicada, en un terreno muy empedrado, con nuestras autoridades que no han entendido que tienen que actuar conforme a la cultura de la legalidad y no lo hacen. Bueno, como no lo hacen, pues nos vemos obligados a exhibirlos jurídicamente con acciones legales para demostrar que son, muchos de ellos son omisos, son informales, violan la constitución, no cumplen, en algunas ocasiones, o sea, rayan en muchos absurdos. Decíamos nosotros, por ejemplo, tenemos situaciones que no entendemos, a veces, por ejemplo, ahora usted va al registro público y ya se le quieren cobrar por una consulta, por ejemplo. Son cosas absurdas que tenemos que combatir jurídicamente, y en ese camino vamos, y esa es nuestra lucha que estamos dando, nuestra aportación en el terreno. Alguien dice, oiga, pero esto no es político. No, mire, no nos engañemos ni nos comodemos. Sí es político, pero esto es una política social. Lo que pasa es que a la sociedad, José, nos han engañado durante muchos años ese concepto mágico que es hacer política. La política es una acción de concertación. Recordemos origen la política, polis, ciudad, servicio, poder, control, negociación. Son muchos conceptos, muchos enfoques que muchos autores le dan. Es una forma así del ejercicio del poder. Pero todos hacemos política todos los días. Es entonces correcto. Cuando la gente dice, es que yo no ando en esto porque esto es político, sí es política, pero es política social, no partidaria. Esa es la gran diferencia. Nuestra política es buscar el bienestar social y es política social y no politiquería con resultados. Sí, porque la política partidista muchas veces recae ya últimamente más en politiquería. Sí, y creo que aquí lo importante que sí debemos de señalar, Lick Eloy, es el tema de que no están ustedes buscando algo. Ya lo hemos platicado a lo mejor en un pequeño espacio con el Lick Moreno, pero sobre todo que le mando un fuerte abrazo y saludo. ¿Hasta Argentina? ¿Hasta Argentina? ¿Anda Januario? Argentina. Sí, Moreno. Alberto Moreno, saludos. Nos ve. Y sobre todo al licenciado Januario, que sí ha mantenido mucho esa línea, igual que usted, Lick, de que no están buscando un beneficio personal. Y eso es lo que a veces los políticos no captan, que en ocasiones hay que ser desprendidos del poder. ¿Por qué se lo digo, Lick? Porque me ha tocado ir a platicar con muchos secretarios, de hecho un director por ahí del municipio, que yo le propuse algo, le dije, a ver, vamos a entendernos. Porque él a lo mejor me identificaba como una cuestión política. Le digo, yo ya soy apartidista, no me entran ya los partidos políticos. Sí, fui partidario, sí, participé muchos años en un partido, en un instituto político. Pero sí le dije, a ver, de las cosas que a lo mejor poquitas o muchas que hemos gestionado en la colonia, te invito a que revises mi perfil de Facebook y si he utilizado todas esas gestiones y todo ese trabajo para hacerme famoso, para sacarme la foto, como usted bien lo manifestó, Lick. Y yo te invito a que todo lo que tú realizas lo subes a tu Facebook, hombre. Si te vas y te sientas a su, le dije, a hacer del baño junto al presidente municipal, te sacas una foto, cabrón. Digo, yo no, ese no es mi fin. Mi fin es que hagamos algo por la colonia, que sea en beneficio colectivo, no particular, porque yo también igual, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, el tema de las despensas, ya cómo juegan con las despensas, ya cómo juegan con la gente necesitada. Es mejor tener una colonia con todos los beneficios, claro, con todos los servicios, que una despensita que se te va a acabar en un día o dos días, ¿no? Con tu familia. Entonces, la verdad, yo sí le reconozco mucho, licenciado, en ese sentido, y sobre todo que quede claro aquí con el público de Pulso Michoacano, ellos están estableciendo una política, pues hasta lo podemos decir, ¿no? Una política jurídica para que se dé cuenta el gobierno que jurídicamente están fallando y que tienen que hacer las cosas. Si no lo hacen de manera consensuada, ¿no? De la plática, del diálogo, pues por lo menos pues ya hay instituciones que puedan hacerlo, ¿no? Si no, o no lo hacen, o no quieren, o no pueden, o no saben, pero si todo esto pasa, bueno, pues hay que recurrir a la sociedad.
porque muchas veces no saben y se lo justifican con otras acciones. Exacto. Y hay otra cosa también importante, queremos también que lo manifieste aquí a nuestros amigos de Pulso Michoacano, la forma, la manera, por ejemplo, de comunicarse con usted, qué temas, por ejemplo, qué cartera es la que usted está manejando dentro de este colectivo jurídico, para que la gente de Pulso Michoacano también los busque, se acerque, y sobre todo esa es la finalidad de nuestro programa, dar voz, por ejemplo, a las personas que a lo mejor no la tienen, y sobre todo que están haciendo un trabajo social sin fines de lucro, ¿no? Sí, mira, Giovanni, yo creo que es tiempo. Por eso nosotros decimos que estamos promoviendo la cultura de la legalidad y tenemos que actuar al lado de, o sea, sin hipocresías. A veces mis compañeros dentro del mismo grupo han estado ellos en una situación hermética, es decir, es que esto es político, es que al rato nos vamos a ver con algún candidato. Y yo les digo, les he tratado de centrar, a ver, en la vida todos los días hacemos política. Aquel que no hace política, pues es porque está encerrado en su casa y no sale para es nada. Es un ermitaño. Es un ermitaño, pero vivimos en sociedad. Y entonces, les digo, si yo fuera, por ejemplo, secretario de Educación Pública, la primera clase, la primera materia que yo solicitaría que se instaurara en el programa sería la materia de política. ¿Así? Y la segunda materia sería de justicia social o en este caso de cultura de la legalidad. Porque si vivimos nosotros con esos dos principios, o sea, entendiendo qué es la política y qué es la cultura de la legalidad, pues vamos a llegar a una sociedad justa. Si estamos de acuerdo, o sea, así es sencillo, no tenemos que perdernos. Entonces nosotros estamos haciendo en este momento, todo el grupo, una política social. Llegará el torbellino de las elecciones. Y en ese torbellino, entonces, pues cada compañero decidirá en lo individual, porque al final tenemos que hacer alguna participación, pero no vamos a ser un grupo que nos manifestemos abiertamente o que encaucemos esto con alguien, con algún personaje. Ahora, si algún actor y en esta situación empiezan a trabajar adecuadamente, pues también tenemos que reconocer eso y el rato me va a decir, oye, ya estás favoreciendo a X o Y. No, lo que estamos, a nosotros nos interesa los partidos, nos interesan los actores que hacen compromiso con la sociedad y los resultados. Si nosotros estamos dando resultados en lo que sabemos, somos especialistas, dedicados, estudiosos a esto, pues lo que buscamos es la justicia. Y si un personaje, por ahí algunas excepciones que hay, actúa con esa rectitud y esa claridad y esa transparencia y esa honorabilidad, pues decimos, pues claro que tenemos que conjuntarnos con la gente que piensa igual. O sea, no tenemos que ser hipócritas ante esta situación. Pero hoy por hoy estamos haciendo una defensa eminentemente de carácter social a la sociedad y yo les digo, es política social, no partidaria. Ya para concluir, licenciado, algo que quiera agregar, porque ya el tiempo ya nos... Y sus redes, Lick, ¿y alguna forma de comunicarnos? Sí, mire, me comentabas que cuál es la área en la que yo me he enfocado durante muchos años a participar en las organizaciones de la sociedad civil. Integramos un grupo que se llama Sociedad Organizada de Michoacán, o sea, SOM, y ahí tenemos una página, incluso una página también web donde nos pueden localizar. Allí en mi perfil, Eloy Pinto Herrera, ahí subimos cada semana nuestra aportación a la sociedad, dando cápsulas, orientaciones jurídicas gratuitas o de orientación también. O sea, seguimos dando también un servicio social. Y bueno, seguimos trabajando en este caso. Me interesa mucho el tema de la participación ciudadana. Entonces, estamos trabajando estas dos vertientes. Es por allí. Y bueno, mis teléfonos 4431 4250-41. No alcanzamos a abordar el tema que me comentabas, José, de cuáles son los requisitos del emplacamiento, pero llámenos y les explicamos en lo económico, los procedimientos, los formatos, todo lo que se ocupa para orientarlos. Muchísimas gracias, Lick. Y bueno, queremos darle nuevamente las gracias a Lick Eloy Pintor, que nos acompañó. Recuerden, hay que buscarlo ahí en sus redes sociales, también por ahí ya vieron sus números. Y bueno, antes de despedirnos, vamos rápido al tema comercial, amigo José, échale. Queremos mandarle un saludo al licenciado Alberto Moreno hasta Argentina,
espero se le atraviese por ahí una muchacha argentina que nos bueno, se la cambio por una copa de perdón, José, subió unas fotos increíbles allí en un escenario ahí con una bailando tango. A él le gusta esta parte. Un saludo para el licenciado Januario y vámonos. También nos dieron saludos a Jerome Hernández, saludos Hernández Ismael, saludos Lick, Johan Sal, saludos amigos de Pulso Michoacano desde Guanajuato, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Recuerden amigos de Pulso Michoacano, compartan esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano, también para que conozcan la participación ciudadana democrática aquí con nuestro amigo el licenciado Eloy Pintor Herrera. Así es que gracias a todos los amigos que estuvieron, gracias nuevamente licenciado Eloy Pintor por habernos acompañado en este Pulso Michoacano del día de hoy. Así es que vámonos amigos, somos Pulso Michoacano y arriba el Morelia. No sé cuándo vamos a ganar otra vez, pero ya estamos ahí en clasificadotes. Vámonos, liguilla en Morelia.